excited before I came, and I was asking my dad, when am I gonna be there? When am I gonna be there? When am I gonna be there? I live in Lower Hudson Valley, and my daughter goes to a camp every year, and we choose to come to Santa Maria de Machuva camp. Ya van dos veces que venimos porque nos encanta aprender. Sentimos y realmente valoramos mucho el que hemos aprendido muchísimo. El entrenamiento para un atleta es lo más importante, y también entrenar junto a atletas de su mismo nivel o mucho más alto también es importante, porque uno absorbe toda esa experiencia que ellos enseñan y toda esa cosa. It's a lot of hard work. You have to push yourself. It's a lot of exercise. Yo pienso que para todos los atletas, ya sean niños, adultos o masters como yo, se aprende mucho. Al estar con otros atletas, se motivan mucho. Están entrenando campeones mundiales y también te ayuda a mejorar tu parte física y técnica en tus catas y en comité. La experiencia de traer a Gianluca por segunda vez al campamento de Dimitrova de verdad que es excelente. No solo aprende a mejorar sus técnicas, sino que también comparte con los campeones mundiales y poder tocarlo, sentirlo y que él te corrija, para ello ya es algo insuperable. Es la segunda vez que participo en el Summer Camp de la Copa Dimitrova. Este año cambió un poquito el formato a como lo hicimos el año pasado. Trabajamos con una exigencia un poquito más alta de nivel, no tantos atletas principiantes, lo que nos permite como enfocarnos ya en un trabajo de alta competencia, ¿no? Más enfocado a atletas de alta competencia. I really enjoyed the class with Sensei Antonio. He fixes them in detail, fixes the little tiny mistakes. Me and him have a lot of fun together. Pues como campeón mundial, pues sí hay que aprenderle muchísimo. Tiene esa pasión que yo creo que en todos los karatecas del mundo, pocos son los que tienen esa pasión para enseñar y para, sobre todo, para decirte lo que yo le llamo los secretos, ¿no? Entonces, como te voy a enseñar un secreto de cómo hacerlo así, así, asada. Entonces, es algo que nos encanta. Ese ambiente más relajado creo que es bien importante para que ellos puedan también preguntar y llevarse no solo las enseñanzas de las técnicas, sino también un poquito más allá. I really respect Sensei Maria and Sensei Antonio Diaz for being so humble and stepping down to my daughter's level to teach her. One of the things that I was amazed with Sensei Maria, she took her time, and my daughter was also telling me, Daddy, she actually touched my foot. She touched my hand, she was correcting me. She was, so it's like, in my neck of the woods, in my world, it's hands-on teacher. She is absolutely amazing. Es su ídolo. Entonces, sentir eso
que tu ídolo te está corrigiendo y que tú quieres ser como él, alcanzar ser como él, ya es, no tiene palabras. Ella sabe cómo, cuál es la parte débil y cuál es la parte fuerte de cada atleta. Entonces, los consejos que yo recibí de ella son muy buenos porque es algo que yo misma no me había dado cuenta, pero que ella me dice, mira esta parte, tú puedes hacer esto y se ve más fuerte. Y realmente es así. Bueno, se siente muy bien porque es mi sensei, entonces la tengo siempre ahí. Entonces, es un orgullo para uno que su sensei sea famosa y también sea una atleta destacada. María es sensacional. Es una persona que queremos muchísimo y enseña muy bien. Nos ha ayudado mucho, nos trata muy bien. First time I really enjoy this place, and there are a lot of nice people, and I really want to say thank you to Maria to ask to me to come. I really enjoy. They are very very smart, and they are invited to learn. I really appreciate, because when I say something, they say us, and they try to do what I want. So it's okay for me, I'm happy. The seminar is very, very good because they also practice karate, conditional, physical. If I were an athlete, I would come here. Yo me destaco más en kata, entonces en kumite, o sea, mi nivel en kata es mucho más alto que en kumite, porque es muy diferente en kata. En kata tú haces movimiento y lo dejas ahí, en kumite tú haces movimiento, echas para atrás, o sea, intercambia. Entonces ella, con la clase que yo he cogido con la sensei, Alessandra Recha, me ha ayudado a la coordinación y a probar nuevas técnicas que nunca me salían antes, ahora sí. I don't prefer adult or child. When I work with a child, it's a real pleasure because he's learning and he try to understand and to apply like an adult. So I don't care. I just want to share my sports and my passion. De la sensei de kumite, pues nos llevamos el poder enseñarle a nuestros chicos, a nuestros alumnos, que sean más aguerridos, cómo se debe de pelear. Es algo que nosotros estamos buscando mucho en eso. La playa es preciosa, la comida riquísima, variada, y todo ha sido una gran experiencia para mí, muy buena. Esa mezcla entre el karate y el relax es importante también para tratar de aprovechar al máximo con los atletas, no tenerlos tan presionados. O sea, aquí combinar esas dos cosas te permite trabajar con ellos como con la mente un poquito más fresca, ¿no? República Dominicana es un país que es de todos colores. Yo lo siento así, que es de todos colores. Entonces, comida nueva, nombres nuevos. A mí me encanta la playa. Yo soy fan de la playa, entonces, como decimos en México, está muy padrísimo estar aquí, nos encanta. Thank you.
mucha gente que van a competir en la Copa viene al campamento también. Entonces es bueno entrenar junto a esos atletas y verlos. Y claro, también te ayudan que los entrenamientos son bien fuertes y son entrenamientos seguidos. Entonces te ayuda para la competencia porque tú estás más preparado. Nos podemos enfocar más en nuestras catas o ya sea en comité. Es un poco más competitivo, por eso nos ayuda mucho, nos da mucha confianza. Y ya cuando llegamos a la Copa, ya llegamos con mucha confianza, con mucho optimismo, relajados por la playa, el clima es lo máximo. Yo pienso ha sido todo perfecto. Me gustaría mucho volver el año que viene.